Señores, esto es un tutorial de cómo se instala el Windows 10 Profesional. Profesional. Miren ahí, la computadora está apagada. Apagando, sí, Esta es como una laptop, ¿verdad? ya lo prendemos. Prende la laptop. Ajá. Y de una vez Le da a F12. sí, ¿Para qué se le da a F12? F2. Para bootear desde la memoria Desde la memoria, el Windows. ¿Y dónde USB. está el Windows? Está en la El memoria. Windows está en la memoria. Entonces nos vamos a elegir donde dice USB. Nos dice USB, Ajá. Da Intel. le da Enter. Ajá. Ajá. Después dice presiona cualquier tecla. Mírala. Ah, dice que Ya. presione cualquier tecla y tú la Ajá. presionas. Sí, ajá. Ok. Ya está subiendo. Entonces ahí está subiendo el Windows 10 Desde la profesional memoria. desde la memoria. Ok. Estamos aquí instalando en vivo un Windows 10 en una laptop. ¿Estaba formateada la computadora o no? No hay que O sea, formatearla. yo te voy a enseñar hasta dónde llega. O sea, para cuando para terminar de instalar. Pero eso tiene mi Windows. Yo no voy O a sea, lo que eliminar. te quiero preguntar es, la computadora, ok, ¿qué salió ahí? Ahí nada más da siguiente. Le da siguiente. Y instala ahora. Instalar ahora y le da ahí. Entonces lo que te preguntaba, ¿eso instalándolo en Windows es desde cero o sin formatear la computadora Sin o con... formatear. sin formatearla en el Windows que ya tenía? O sea, si tenía Windows 7, aquí, ¿qué es que se Todo pone? aquí, ¿A dónde? aquí, aquí. Espérate. Ajá, ¿qué es? ¿A qué? ¿A dónde se le da? Aquí, aquí. Donde dice no, no tengo clave de producto. Sí, Ok. ajá. Le da ahí. Todo aquí. Y aquí. Siguiente. Ah, siguiente. Windows 10 Pro. Se le da siguiente. Sí, siguiente. Y de aquí. Aceptar aquí. Sí, aceptar, Ajá. siguiente. Siguiente. Tiene que hacerlo Y al paso para que pueda hacer el enfoque bien. Y aquí coge aquí abajo. se coge la opción que dice avanzado. Ajá. Ok. Y de ahí tú das Y el siguiente. siguiente. Y ya el Windows se va a terminar de instalar solo. Entonces ya el Windows se sigue instalando solo. Ajá, sí, hasta que termine. Y cuando termine. Usted va a escribir el usuario y da, si va a poner una clave, escribe la clave. Se va a pedir, dice el usuario y la clave. Permiso. Y de ahí se va. ¿Puedo apreciar? Sí, puede hablar. Entonces aquí continuamos. Y aquí Sí. se le da a siguiente. Siguiente. Donde dice dónde quiere instalar el Ajá, Windows, sí. se le da a siguiente. Siguiente. ¿Ok? O si tú quieres, si tú no, si no va a instalar el Windows con el otro Windows, tú da eliminar aquí. Ah, espérate, espérate, dime otra vez. Si quieres eliminar todo lo que tenía el otro disco para no estar cargando varias Windows, tú da eliminar aquí. Si yo Y elimino después ahí, ¿qué pasa? se elimina el otro Windows que Se quita el tenía. otro Ajá, Windows. sí. Pero se borra el disco duro y todo. No. No, no borra todo. O sea, se elimina el Windows que tenía. Ok. Y tú da siguiente. Y si le doy a siguiente o si le doy a eliminar. ¿Cuál de los dos? Si lo da, si da a eliminar, se quita el otro Windows que tenía. Y se pone el Windows 10. Y si no le doy a eliminar y le doy a Sigue, siguiente. sigue instalando el Windows 2010. Sí. Y al final. Encima del otro que tenía. Ah, y al final se va a quedar con cuál Windows. El 10. Con el 10, con el que está instalando. Sí. O sea que siguiente es igual que eliminar. Ajá, sí. O sea, igual que eliminar, pero queda el otro Windows. Eso se instala encima del otro Windows. Pero si tú eliminas eso, tú quitas el otro Windows. ¿Qué tú recomiendas? O yo siempre lo elimino. ¿Puedo Para eliminarlo? no, no, eso no voy a formatear. Ah, Porque eso tiene todos mis archivos. En el Windows. Sí, o en la computadora yo tengo todas mis cosas, no puedo dar siguiente. Si yo di siguiente, se va a instalar el Windows encima del otro. Ah, tú solamente me estabas enseñando Ah, sí, ahora. ajá, Ah, sí. ok. Ajá. Desde que tú llegas aquí ya tú puedes, Ah, el ok. Windows se instala Ah, solo. lo que pasa es que tú me estás diciendo qué es lo que Ajá, hay que hacer, sí. el proceso. Sí. Entonces, ya es para que uno vea que de ahí para adelante Sí. tiene dos opciones. O le Tiene da a cargado. eliminar. Entonces, para concluir con este tutorial informal que estamos haciendo, ya el proceso de instalar Windows solamente depende de ti. Si le da a eliminar, elimina el Windows que tiene abajo y se reemplaza por el 10, el que está instalando. Y si le da a siguiente, ¿qué hace? O sea, se instala eso encima del Se otro instala el Windows. Windows 10 encima del otro Windows.
Y tú recomiendas que se elimine. Sí, yo siempre lo elimino. Perfecto. Entonces ya, eso era todo, señores. Sí. Un placer saludarlo. Bandy Camilo por aquí. Quise grabarle este tutorial porque yo voy a instalar el Windows en mi casa. Y el señor Alex, aquí está. Ahí está Alex y yo estoy aquí.